Hola, mis amados, bendiciones. Nos volvemos a encontrar en otro amaneciendo. Gracias por ese clic que nos permite llegar a su casa y por ese otro clic que va a permitir que lleguemos a otras casas compartiendo usted ese video. Cada mañana de lo que el Señor me da luego de tener mi tiempo, quiero darle a usted un poquito de eso que el Señor me da. Hoy quiero hablarle sobre un pasaje que la verdad mi corazón latía cuando el Señor ministraba mi vida y está allí en el libro de Marcos capítulo 2. Un pasaje muy conocido. En el libro de Marcos está el Señor, capítulo 2, está en Capernaum. Dice la palabra que había una multitud con hambre y con sed de Dios. La gente no cabía donde él estaba. La gente quería escuchar la palabra. Había una sed muy grande por escuchar la palabra de Dios. Pero vienen cuatro amigos y le traen a un hombre paralítico. Entre cuatro traen un hombre paralítico. En el verso 4 del capítulo 2 de Marcos, la palabra del Señor dice que como no podían acercarse porque la multitud era muy grande, lo levantaron por el techo, abrieron un hoyo en el techo, un agujero en el techo, y por ese agujero descendió el hombre que estaba enfermo. Usted conoce el pasaje, la gente se alarma con qué autoridad perdona pecados, con qué autoridad Jesús perdonaba los pecados. Pero donde yo quiero centrarme hoy es en el hoyo que dejaron en el techo de la casa de este hombre. Este hombre brindó su casa para compartir la palabra. Este hombre abrió las puertas de su hogar para recibir una multitud hambrienta de Dios. Pero cuando la gente empezó a golparse porque tenía hambre de Dios, aquellos llegan y le abren un hoyo al techo de la casa. Un hoyo al techo de la casa. Y ahí está esto que Dios ha puesto en mi corazón y que no podía dejar de compartirlo con usted. Las intenciones y el resultado. Podemos tener las mejores intenciones y el resultado ser un desastre. Ellos tenían las mejores intenciones porque su amigo fuese sanado, para que Dios lo libertara, y gloria a Dios porque pasó. Pero el resultado fue que el hombre que abrió su casa para recibir al pueblo terminó con un hoyo en el techo. El hombre que abrió las puertas de su casa para recibir al Señor terminó con un problema en su hogar. Quizás sus hijos y su esposa esa noche o esa tarde estaban recibiendo el sol, si llovía se mojaban, porque hubo un caos. No basta con la buena intención, también es necesario muchas veces pensar en lo que vamos a hacer, porque podemos dejar un caos a nuestro paso. Un hoyo en el techo de la casa. Terminó el día, terminó el milagro, todo el mundo se fue, pero aquel hombre le quedó un hoyo en el techo de su casa, un hoyo en el techo de su casa. Esto latía en mi corazón y le decía: Señor, qué hermoso, permíteme ver qué hay. Y es que muchas veces tenemos las mejores intenciones, pero con resultados desastrosos, como el momento en el que Saúl le dice a David: ponte mi armadura, vas a salir a la batalla, pero ponte mi armadura. Una buena intención, pero cuando David se pone la armadura, dice: espérate, no me puedo mover, no soy ágil, esto no es mi talla, esto no es mi medida, todavía no he crecido como para llegar a ser rey, esta armadura es demasiado para mí, déjame pelear con lo que tengo, déjame pelear como soy. Y va a la batalla. Quizás si David hubiese querido saludar con sombrero ajeno y se hubiera puesto la armadura de Saúl, que Saúl se le estaba ofreciendo con buenas intenciones, la onda no hubiera girado como habitualmente, no hubiera sido tan ágil y hubiera perdido las buenas intenciones y el resultado. Pedro le dice al Señor Jesús: Señor Jesús, no vayas a la cruz, una buena intención, te amo, no quiero que sufras, no quiero que mueras. Pero el resultado fue que se ganó una represión, porque vemos que Jesús lo reprende, le dice: apártate de mí, Satanás. O sea, te estás oponiendo a la voluntad de Dios. La voluntad, mire, la intención de Pedro era buena, pero el resultado era malo. Lo que pasa es que Jesús era Jesús y conocía los designios del corazón. Dice: Pedro, tu intención es buena, que yo no vaya a la cruz, pero lo que no te das cuenta es que el resultado es malo, porque me estás alejando del propósito de Dios. Y aquí es donde yo quiero venir. A veces tenemos buenas intenciones. De hecho, hay un refrán que dice: de buenas intenciones está lleno el camino al infierno.
En muchas ocasiones tenemos buenas intenciones, pero por no sentarnos a pensar y dejarnos llevar por esos impulsos del alma, de que hazlo, esto va a ser bueno, esto va a ser extraordinario, esto es bueno, vamos a terminar teniendo resultados catastróficos sencillamente porque no preguntamos, sencillamente porque no, a ver, ¿cómo podemos hacer para entrar el enfermo? Sino porque queremos romper las atmósferas y traer cambios desagradables sobre la vida de alguien. Creo que nosotros deberíamos de pensar, si nuestras intenciones son buenas, no lo podemos dudar, pero ¿cuál es el resultado de lo que yo quiero hacer? Mirar más, quiero ayudar, yo quiero ayudar, pero quiero mirar más allá de lo inmediato. ¿Cuál es el resultado de lo que estoy haciendo? Quizás mi intención es buena porque quiero ayudar a alguien, pero ¿a qué costo? ¿Pero a qué precio? Debemos de pensar en esto. Esto es prudencia, esto es prudencia, porque la intención es muy buena, pero ¿y el resultado? No podemos ir haciendo, dejando huellas de destrucción. No podemos ir dejando huellas de que lo tuve en mi casa y me causó un problema. Lo tuve en mi casa y me causó un caos. ¿Sabe qué? A veces tenemos muy buenas intenciones y abrimos la puerta de nuestro hogar, amigos, conocidos, familiares, para ayudarlo, para levantarlo. La intención es buena, pero el resultado, catastrófico. A veces extendemos nuestra mano, déjame ayudar al pródigo. No, no, deja que el pródigo, espérate, déjalo que pase hambre, porque ese es el proceso para entender que tiene que volver al padre. Es que no, me duele, no puedo verlo en su necesidad. Espérate, esa es una buena intención, ayudar, apoyar, pero ¿y si es el resultado de lo que intentas hacer negativo? En el libro de Hebreos, capítulo 4, verso 12, la palabra del Señor dice, la espada del Señor es como espada de doble filo que penetra entre los tuétanos y demás, pero la última frase de este verso dice, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es lo que el Señor dice, pensamos, pero nuestra intención es buena y pensamos que va a ser bueno. Pero ¿por qué no nos sentamos por un momento a decir, déjame ver si realmente esto es bueno? Déjame ver si lo que estoy haciendo es bueno. Déjame ver si lo que quiero hacer es bueno. Y si todavía no tienes la madurez para juzgar una llamada, mire, quiero hacer esto, quiero ayudar a tal hermano, quiero, ¿qué usted cree? ¿Cómo lo haría? Muy buena la intención, pero ¿cuál va a ser el resultado? Si ayudamos a alguien que no quiere trabajar todos los días, ¿cuál será el resultado? Nunca va a trabajar, porque mientras le llegue la provisión, ya no va a querer trabajar. Pero ¿qué pasa cuando en vez de darle lo que necesita, le damos un trabajo? A ese lo estamos ayudando. Entonces la intención es buena, pero ¿cuál es el resultado de nuestra intención? ¿Cuál es el resultado de lo que hacemos? No, no, que mi hijo no trabaje, déjalo, estudia demasiado, mi hijo necesita descansar. La intención es buena, pero ¿cuál es el resultado a largo plazo? Estás criando un vago, no va a poder aprender, no va a poder servir. Entonces, mi amado, no basta con tener buenas intenciones, tenemos que pensar en el resultado. Ok, este está enfermo, ¿cómo lo llevamos al Señor? ¿Abramos un hoyo en el techo? No, 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 espérate. ¿Cómo vamos a destruirle la casa al hombre que abrió las puertas de su casa para que viniera la palabra? ¿Cómo vamos a hacerle daño a la persona que es la fuente de bendición en la ciudad, en Capernaum? ¿Cómo vamos a dañarle la casa, la cobertura? ¿Cómo vamos a dañar la familia que abrió las puertas para que sean bendecidos? Si Jesús está hoy aquí, es porque este hombre, esta familia abrió las puertas de su casa, es porque alguien abrió las puertas de su casa. ¿Cómo vamos a abrir un hoyo en el techo? ¡Qué lindo! Si nosotros nos sentáramos a pensar, con lo que hago lastimo, con lo que hago daño, con lo que amo destruyo, con lo que hago, con la intención de mi corazón, estaré dañando un hogar, una familia, estaré dañando a un incrédulo, estaré dañando, porque cuidado de aquel que es piedra de tropiezo para los pequeñitos. Entonces tu intención es buena, pero ¿cuál es el resultado? Ese comentario que llevas a una casa, ¿cuál es el resultado cuando hay un incrédulo en esa casa que está oyendo? O cuando hay un recién convertido que está oyendo, quizás la intención es buena. Vengo a ministrarme, vengo a hablar de mi necesidad, pero el resultado no. Entonces a veces es mejor que te digan, hoy no, ahora no, espera, hagámoslo de esta manera, vamos a hablarlo de esta forma, vamos a hablarlo a esta hora. Pero no me quieren ayudar, no, no.
es que el resultado de lo que yo hago puede ser catastrófico. Entonces, intención y resultado. Nuestras intenciones pueden ser muy buenas, pero el resultado nunca puede ser destrucción. Nunca puede ser destrucción. Pensemos en esto. Para ayudar a nuestro hermano, la intención es buena, pero debemos de pensar en el resultado de lo que hacemos. Dios te bendiga muchísimo. Gracias por acompañarme en otro amaneciendo. Nos vemos mañana. Comparte este video con otros para que este devocional pueda... Muchísimas bendiciones.